La distopía de los consumidores aterrados. Esta es la videocolumna de esta semana. Soy Alejandro Calvillo. Cuando hablamos del impacto de la publicidad en nuestras elecciones y de la necesidad de regularla, es común que se nos ataque con el argumento de que nosotros elegimos, que nadie nos obliga con un arma en la cabeza para hacerlo, que los padres eligen lo que sus hijos consumen. Toda esta narrativa se dirige únicamente a mantener el estado actual de las cosas, que permite a las grandes corporaciones determinar, sí, determinar lo que estamos consumiendo, bajo el engaño asumido de que consumimos lo que queremos y que la publicidad solamente nos ofrece opciones para elegir. Se trata de una narrativa que busca mantener las ganancias sin cuestionamientos a quienes dirigen el consumo. En fin, mantener el estado en crisis de la salud de la población y la destrucción del planeta. Pero estamos programados, estamos manipulados. Todo queda demostrado en un excelente experimento calificado como aterrador por los propios participantes. 8 jóvenes australianos fueron invitados a participar en un experimento social sin saber en qué consistía. Los 8 jóvenes fueron conducidos en diferentes momentos a un restaurante donde el menú tenía 50 opciones diferentes. No sabían que el experimento estaba ocurriendo ya en ese momento y desde tiempo atrás. Al entrar al restaurante se les dio un sobre cerrado y se les pidió no abrirlo hasta que se les indicara. Los 8 jóvenes eligieron el mismo platillo en ese menú, Triple Dipped Chicken. Una vez que eligieron el platillo, se les pidió abrir el sobre, donde venía el nombre del platillo que seleccionaron, Triple Dipped Chicken. La reacción de incredulidad de que se hubiera previsto qué platillo seleccionarían en el menú que tenía 50 opciones, quedó registrado en un video del cual ponemos la liga más adelante y la ponemos en la versión escrita. Se preguntaron cómo había ocurrido esto. Los diseñadores del estudio les explicaron que habían aplicado las mismas técnicas, publicitarias que utiliza la industria de alimentos para inducirlos con gran éxito a que eligieran ese platillo. Les informaron que habían usado sus datos para hacerles llegar imágenes a través de las redes a sus teléfonos móviles del Triple Dipped Chicken. Era a través de una foto de un muy conocido influencer, Anthony Daniluk, comiendo ese platillo con un mensaje positivo sobre ese producto. Les mostraron también cómo el producto, el Triple Dipped Chicken, apareció en imágenes en las pantallas del taxi que lo llevó al restaurante, comentándoles que también escucharon anuncios en la radio cuando se transportaban en ese vehículo, anuncios sobre ese producto. Además, les mostraron fotos de unos carteles con la imagen del plato con el Triple Dipped Chicken sobre un muro que se encontraba en el camino por el cual pasaron cada participante, es decir, carteles a los que habían sido expuestos. La estrategia de publicidad intrusiva seguida por la industria de alimentos y bebidas, reproducida en este experimento social, había sido 100% efectiva, induciendo a que 8 jóvenes pidieran el mismo platillo en un menú que presentaba 50 opciones. Los hechos generaron sorpresa y malestar entre los jóvenes al tomar conciencia de cómo habían sido inducidos y manipulados. Los jóvenes, y esto es muy importante, en su mayoría no tenían conciencia de la publicidad a la que se habían expuesto. No recordaron al elegir el platillo que se habían expuesto a la publicidad de ese platillo. Una de las mujeres, de las chicas, declaró, cito, "El hecho de que no me diera cuenta, pero lo tenía en mi cabeza, es aterrador. Otro de ellos simplemente dijo, me asusta". El experimento fue realizado por la iniciativa Bite Back 2030 y el video que lo registra está disponible en YouTube. Repito, la liga, y los invito a ver este video, está en el artículo escrito. El impacto persuasivo de la publicidad toma otra dimensión con su aplicación digital y este experimento lo comprueba. Se trata de la publicidad en calle, en radio, pero también en las redes y en las pantallas del vehículo,
invadiendo los espacios públicos y privados. El experimento no incorporó técnicas que hoy en día se están utilizando para que la publicidad sea aún más persuasiva, como el uso de la inteligencia artificial y la publicidad personalizada de acuerdo a los algoritmos. Con todo esto, seguimos diciendo que somos nosotros los que elegimos. Planteamos en entrega anterior, sin embargo, el caso de la captura de la Navidad y sus símbolos por Coca-Cola y el impacto que esto puede tener sobre la población, especialmente sobre las niñas y niños. Hablamos de estas caravanas en 19 ciudades del país, tomando sus principales calles y plazas. ¿Podrán esas familias que han salido a presenciar la caravana navideña de Coca-Cola, con Santa Claus bebiendo Coca-Cola, con los árboles de Navidad con esferas de la refresquera, podrán pasar la Navidad sin tener sobre la mesa la gran botella de Coca-Cola? ¿Qué significa esto? Esto es tan solo un ejemplo. ¿Qué pasa con los deportes, los estadios, los conciertos para los jóvenes, dominados por las refresqueras y las cerveceras? Puede resumirse en lo que comentó uno de los jóvenes australianos, al darse cuenta cómo la publicidad lo había inducido sin tener conciencia de ello. Y cito, dijo él, nos están llevando a cosas que no son buenas para nosotros. Hasta ahí la cita. Frente al impacto de la publicidad depredadora y sus nuevas formas, se diseñan y aprueban regulaciones, se establecen recomendaciones, se unen investigadores, académicos, organizaciones, organismos internacionales, legisladores y funcionarios para regularla, limitarla, para defender el bien público, empezando por defender y proteger a la infancia de esta publicidad. Sin embargo, el poder económico y por lo tanto político de estas corporaciones es el principal obstáculo para el bienestar social y el cuidado ambiental. Hay que seguir adelante y esperamos que muy pronto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibió nuestra demanda contra estos municipios y alcaldías que permitieron estas caravanas navideñas de Coca-Cola, reciban una recomendación de que esto está violando los derechos de la infancia. Estas empresas se comprometieron a no hacer publicidad a menores de 12 años. ¿Y a quién está dirigida esta publicidad navideña y el Santa Claus tomando Coca-Cola? Muchas gracias. Hay mucho, mucho por hacer.